menunjukkan malam light show dengan spins. La tumba de Keops, faraón de la cuarta dinastía, hace más de 4.500 años, ordenó construir esta gran pirámide. Faraón ya 4.500 años contra la muerte. Sus 146 metros de altura superaban de golpe la medida de la ambición. El terreno que ocupa su base podría contener a la vez las catedrales de Florencia, Milán, San Pedro de Roma, San Pablo de Londres y la abadía de Westminster. Un tercer sepulcro debía coronar el prodigio funerario de Gizeh. Una obra más modesta, aunque no menos conmovedora. Se diría que con ella se agotaba el fervor humano que levantó esta maravilla del mundo. Al final, los obreros debieron deslizar sus manos fatigadas por sus flancos deslumbrantes de granito con la voluptuosidad de una última caricia. Grande y poderosa era Menfis, centro. De repente, y desde el fondo de las tumbas hasta la cima de las pirámides, todos los jeroglíficos revivieron. Aves trompudas, flores de loto, peces, liebres, patos. La misteriosa escritura respira. Perseo, tú me acompañas. Conmigo vas a todas partes. Mi mano está en tu mano. Tu voz y duda. Mi vida entera está suspendida de tus labios. Verte es para mí más importante.